gastamos todo nuestro dinero en los nuevos congeladores y también en el pescado de mejor calidad. Pero vale la pena. ¿No lo crees así? ¡El congelador! ¡El pescado! ¡La calefacción! ¡El generador! ¡Al generador! ¡Eso es! ¡El pescado! ¡El pescado! ¡Espera! ¡Espera! ¡No seas tonto! ¡El olor! ¡Pero el pescado! Aún puedo salvar el pescado. No, amigo mío. Todo se arruinó. Déjame sacarte de aquí. Usaré el perfume. O tal vez vendérselo a la gente que no puede oler. Es tarde para el pescado. Pero aún no estamos arruinados. Tengo una gran idea. Voy a resucitar mi carrera de acróbata. Estamos arruinados. Yo era bueno en esto. Fui un gran doble de riesgo en mis tiempos. La gente solía pagar mucho dinero para verme actuar. Hacía saltos en motocicleta, algunas peleas de película, todas esas cosas. ¿Qué? ¿Una? ¡Ajá! ¡Mira esto! ¿Debo mirar? También entrenaré para el buceo de poca profundidad. Podría ser bueno en el buceo de un tanque poco profundo. Aquí está. ¿Qué es eso? Tu tanque. ¿Tanque? ¡Es un vaso pequeño! Es un tanque pequeño porque dijiste que bucearías en poca profundidad. ¿Tanque pequeño? Dije buceo de poca profundidad. ¿Y quieres que yo bucee en eso? ¡Eres un bobo! ¿Cómo voy a entrar ahí? Desde 30 metros de altura. Sí, puedes hacerlo. ¿Qué? Puedes saltar en esto desde 30 metros de altura. ¿Qué? ¡Sin derramar una gota! ¿Qué? Mira, un tanque poco profundo es un vaso de agua. ¿A quién le importa? El promotor estaba muy impresionado. Dijo que no había visto nada parecido antes. ¡Claro que no! ¡Porque es una hazaña imposible! Nada es imposible. ¿Ah? Sí, ese es el nombre del programa. Los patrocinadores lo adorarán. ¿Patrocinadores? Seguro que las entradas se agotarán. ¿Una audiencia? ¿Otra vez? Será una gran audiencia. Pero aún es imposible. Sí, pero yo ya pensé en algo. Muéstrame. ¿No? ¡Genial! ¡Es increíble! ¿Cómo vas a llamarlos, Mansur? Voy a llamarlos frenos jet. Pueden usarse para frenar una caída desde absolutamente cualquier altura. O bueno, eso es lo que podrían hacer en cuanto salgan de la fase de pruebas. ¡Consígueme ese maravilloso juguete! Espera, ¿yo? Sí, porque tú me metiste en este lío. De ninguna manera, no lo robaré. Bueno, no dije eso. Todo lo que tienes que hacer es... Dije que no lo haré. Está bien, yo solo... Que no lo voy a hacer. Oh, por favor. Lo tomaré prestado, sin decirles.
Estas polainas sí que están ayudándome a ponerme en super forma. ¡Las tengo! Te dije que lo solucionaríamos. Bien, ahora póntelos. Es hora del espectáculo. ¡Ay, no! Muy bien, amiguitos. Prepárense, porque ya estoy listo. Este es mi gran momento. Lo siento. ¿Perdón? Por tomar prestado tu aparato volador. ¿Alguien sabe de qué está hablando? Tu artilugio volador. ¿Es que lo tomé? Oh, ¿se refiere a este? Sí. ¿Qué? Espera. Si estás usando esos, entonces, ¿qué está usando? No, siento decírtelo, pero creo que debes haber confundido mis polainas de tobillo y muñeca con el invento de vuelo de Mansur. Oh. Dejé las pesas en mi mochila y luego desaparecieron. ¿Son pesas? ¡Espera! ¡No saltes! ¡Que no saltes! ¡Amigo mío! ¡Amigo! ¡No quiero! ¡Amigo! ¡Me muero! ¡Ni siquiera derramé una sola gota! ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Es que! ¡Khalil! ¡Mi buen amigo! ¡Estoy vivo! ¡Bravo! ¡Qué gusto! Tenemos dos espectáculos más mañana y una matiné. ¡Bravo!
Mansur, guarda las cañas de pescar. A la orden, capitán. Torque, Salem, enrollen las cuerdas. A la orden, capitán. ¿Y Ubaid? ¡Hacemos todo el trabajo! ¡Esperen! ¿Ah? ¿Mm? ¡Miren! Esto fue una verdadera ganga. Compré uno y me regalaron otro costal de cacahuates. ¡Ay! Ubaid, ¿qué no entendiste que nos vamos de viaje de pesca? ¿Para qué necesitamos todos esos cacahuates? No, nunca se sabe. Podrían ser útiles. Está bien, Ubaid. Vamos, chicos, traigan esas bolsas. A estribor 3 grados. Las mejores zonas de pesca se encuentran por ahí, en el Mar de Ópalo. ¿El Mar de Ópalo? Nunca he oído hablar de él. El Mar de Ópalo está lleno de misterios. Dicen que hay una isla olvidada llena de enormes bestias. Es una tierra con seres gigantes. Eso es solo una leyenda, ¿no es verdad? Claro, porque no es un lugar real. ¿No es real? ¿Cómo estás tan seguro de eso, Salem? Espera, ¿tú has estado ahí? Bueno, prefiero evitar esas enormes bestias, Ubaid. Salem tiene razón. La historia es solo una vieja leyenda de marineros, pero el Mar de Ópalo está lleno de peces gigantes. Es perfecto para ir a pescar. ¡Vamos! ¡Vamos por esos peces! ¡Sí! ¡Vamos por esos peces! ¡Cuidado, pececitos! ¡Aquí vamos! ¿Nubes? ¿Lluvia? Esto es muy extraño. ¿Quién apagó las luces? ¡Guarden las cañas! Continuaremos cuando esta niebla se despeje. Voy a tratar de que salgamos de este lugar. ¿Qué está pasando, abuelo? No estoy seguro, mi brújula. ¡Qué raro! Ay, no, parece que la radio también está... ¡Eso es! ¡Es una tormenta eléctrica! Eso puede ocurrir en la niebla. Es solo una nube que vuela muy bajo. Y los rayos afectaron todos nuestros aparatos electrónicos. ¡Así es! No se preocupen, chicos. Muy pronto pasaremos la tormenta. Al menos llegamos a esta playa de arena. Podría haber sido mucho peor. Es cierto. Al menos no fueron rocas. Vamos a inspeccionar los daños. Un timón doblado. Tendremos que arreglarlo. ¿Podemos hacerlo? Claro. Tengo herramientas, pero me llevará tiempo. ¿Por qué no van a pescar algo para comer? Mientras yo arreglaré este desastre. Suena bien. Mansur, ayúdame con las herramientas. Muy bien, revisemos esto. Me muero de hambre. Espero que pesquemos algo pronto. ¡Tengo uno! ¡Ah! ¡Ayúdenme! ¡Ay, es enorme! ¡Miren qué grande! ¡Nunca había visto un pez tan grande! ¡Ay! ¡No! ¡No puedo sostenerlo! ¡Ah! ¡Como la historia de tu abuelo! ¿Qué? ¿La isla de los seres gigantes? ¿Estaremos en ella? Dijo que era una vieja leyenda de marineros, ¿no es así? Ubaid tenía razón. Tenemos que escondernos. ¡Vamos! ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Aléjate! ¡Ese fue un golpe directo! ¡Rápido! ¡Dale otro! ¡Empujen! ¡Ay! ¡Shh!
Ahora estamos a salvo. No, tal vez no. ¿Qué comen los animales en este lugar? No me importa, mientras no seamos nosotros. Tenemos que bajar. ¡Ay! Parece que ese bicho era solamente el aperitivo. Y al parecer somos el plato principal. ¡Lo sabía! ¡Ay! Espera, en realidad creo que es amigable. Mansur, ¿qué estás haciendo? Vamos, es seguro. ¡Miren! ¡Ay! ¡Aléjate de mí! ¡Abuelo! ¡Mansur! Creo que el grande es el papá. ¡Hay que detenerlo! ¡O va a hacer pedazos el bote! ¡Tengo cacahuates! ¡Escuché que a los monos les gustan! ¡Abajo! ¡Abajo, ahora! ¡Ahora, a casa! ¡Creo que está funcionando! ¡Sosténganse bien! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Todo en esta isla nos quiere comer! ¿O qué les pasa? ¡Tenemos que ayudar a Junior! ¡Rápido, pásenme una caña! ¡Mansur, no tenemos tiempo para pescar! ¡Le enseñaré a ese pájaro a cerrar el pico! ¡Ja! Puede que no hayamos pescado nada, pero atrapamos un pájaro gigante. ¿Podemos irnos a casa antes de que nos ataque un cangrejo gigante? Sí, vamos. Bueno, no podemos ir a ninguna parte con ese timón doblado. Y lo peor es que perdí mi martillo en la montaña. ¡Probemos esto, abuelo! ¡Ay, no logramos moverlo! ¿Y ahora qué? ¡Hurra! ¡Eso fue perfecto! ¡Hora de ir a casa! Un segundo. Obaid, trae los cacahuates. ¡Hasta luego! Abuelo, mira. Es la niebla. Tenemos que entrar en ella para volver a casa. Así es. Tomen sus cañas, muchachos. Ya estamos donde los peces son del tamaño adecuado para pescarlos y comerlos. Y no al revés. ¡Hurra! ¡Hurra!
¡Podría funcionar, Nano! ¡Hola, papá! ¡Mira! Hola, Mansur. ¿Qué es? He inventado algo para que Nano pueda lanzar la pelota de tenis. Voy a conectarle este dispositivo a Nano y entonces Nano podrá lanzar las pelotas y entonces... Mansur, tu padre tiene que ir al aeropuerto y si sigues hablando con él, llegará tarde. ¿Cómo te sientes, Nano? Emocionado. ¡Papá, espera! ¡Ya le conecté el dispositivo a Nano! ¡Mira! Muy bien, Mansur. Lo probaré en el jardín ahora mismo. Deberías venir a verlo conmigo. Mansur, ¿qué te dije? Que si hablo con papá, llegará tarde al trabajo. Entonces deja que se vaya. Cuando vuelva, le enseñarás a Nano. Ese avión no volará solo a Australia. En realidad, cuando activo el piloto automático, el avión... no, sí, obviamente, el avión no volará solo. Ah, ¿lo lograste? ¡Sí! ¡Estoy a punto de probarlo! ¡Mansur! ¿Estás listo? ¡Listo! ¡Muy bien! ¡Ahora! ¡Increíble! ¡Casi nos matas! ¿Ah? ¡Papá, papá! ¡Ven a mirar esto! ¡Mira! ¡Espera! ¡Bien! Ahora sí estamos a salvo. ¡Ahora! ¡Ah! ¡Oh! ¡Muy buen trabajo, hijo! ¡Mansur! ¿Qué te dije? ¡Khalid! ¡Llegarás tarde! ¡Debes irte ya! ¡Adiós a todos! ¡Los veré en 3 días! Lo siento, mamá. Está bien. Acompáñenme. Les daré algo de beber. ¡Ay, no! ¿El maletín de tu papá? Creo que estás en problemas, Mansur. Si no hubieras distraído a tu padre hablándole, no lo habría olvidado. Descuida, mamá. Yo arreglaré esto. No debe estar muy lejos. Le llamaré para decirle que vuelva. ¿Ah? ¡Ay, no puede ser! Ahora sí que tenemos problemas. Todo lo que necesita está en su maletín. Su pasaporte, su cartera y su teléfono. ¿Qué vamos a hacer? ¡Ah! Iremos a dejárselo, sí. ¡Vamos! Buscarlo.
puerta 78. Por esa puerta va a salir. Pero esa puerta está hasta el otro lado. Tenemos que darnos prisa. ¡Vamos! ¡No puedo! ¡No puedo más! ¡Estoy agotado! Bien, Obaid. Mira, sube aquí. ¿Qué? Súbete a este carrito. ¡Ay! Te ayudaremos. Habla el guardia 1 de la seguridad del aeropuerto. Hay unos niños jugando con un carrito. Repito, hay unos niños jugando con un carrito. Iré tras ellos. ¡Alto ahí! ¡Tenemos que llevarle este maletín a mi padre! ¡Corran, corran! ¡Lo siento! ¡Ahora no podemos explicárselo! ¡Pero es una emergencia! ¡El guardia de seguridad todavía nos sigue, chicos! ¡Esta es la rampa! ¡Ahí está tu papá! Por favor, déjenos ir. Mi padre es piloto y tengo que darle su maletín. No. Esperen aquí hasta confirmar su historia. ¿Ah? Seguridad del aeropuerto. Atrapé a los niños. Dos de ellos son flacos y el tercero es gordo. ¡Estábamos tan cerca! ¡Tengo una idea! ¡Nano! ¡Lanza esta pelota! ¿Hacia dónde? ¡Hacia mi papá! Pero podría herirlo. No te preocupes, Nano. ¡Vamos, lánzala! Buenas tardes. Olvidé mi maletín. Oh. ¿Qué fue eso? ¡Oigan! ¡Alto ahí! ¡Papá! ¡Papá! ¡Olvidaste tu maletín! ¡Oh! ¡Muchas gracias! ¿Qué está pasando aquí? No pasa nada, oficial. Me distraje en casa antes de salir y olvidé mi maletín. Pero por fortuna, mi hijo y sus amigos me lo trajeron justo a tiempo. Gracias por guiarlos aquí, oficial. Sin mi maletín, no habría podido volar. Claro. Sí, por supuesto. Es un placer ayudar. Para eso estoy aquí. ¡Gran lanzamiento! ¡Bien hecho, Mansur! ¡Mansur! ¡Mansur!
¡Llegamos! ¡Por fin! ¡Mira las islas! ¡Wow! ¡Son increíbles! No puedo creer que esté en medio del Océano Pacífico. Nos vemos en la playa en un par de horas. Diviértanse explorando, pero por favor, cuídense. ¡Hey! ¡Mira eso! ¡Miren! ¡Es un submarino! ¡Wow! ¿Saben qué? Podríamos preguntar si podemos dar un paseo en él. No nos permitirán entrar en eso. ¡Buenos días! Muy buenos días, señor. Nos gusta mucho su submarino. Sí, gracias. ¿Qué es lo que hace en él? Vamos a sumergirnos en la Fosa de las Marianas, que es la región más profunda e inexplorada del océano. Allí espero descubrir algo que nadie sabía que existía. ¿Encontrará el cerebro de Obaid? Muy gracioso, Salem. Jojojo. ¿Qué espera encontrar allá? Aún no sabemos. La mayor parte del mundo marino está inexplorado, así que es probable que haya muchas formas de vida que nosotros no hemos encontrado aún. Hay cosas muy extrañas en el océano. Cosas grandes y peligrosas. Cosas que podrían lamentar descubrir. Yo tengo mucho que hacer. Adiós. Encantado de conocerlos. ¡Vamos! ¡Exploremos el resto de la isla! ¡Wow! ¡Ay! Lo siento, amigos. Es solamente mi nuevo invento. ¿Qué es? Es un proyector holográfico. Miren, apuntas a lo que quieras. Presionas el botón una vez para capturar la imagen que quieres y luego la proyectas así. ¡Ay, míralo, pobrecito! ¿Quieres comida? ¿Quieres un poco de esto? ¡Guau! ¡A este mono le agrado! Seguro es porque hueles a plátano. ¡Miren! ¡Oye! Claro, doctor. Sí, ven aquí. Te daré mucha comida. ¿No? Ven aquí, amiguito. ¡Ay! ¿Ah? Sesión de inmersión automática. ¡Obaid! No. Esto es muy malo. Ya sé, se comió casi todo. ¡Ay! Obaid, creo que tenemos problemas más graves. ¿Cómo qué? ¿Cómo este problema en el que nos metiste? Inmersión en progreso. La distancia estimada de descenso al fondo del océano es de 6 kilómetros. ¿Qué vamos a hacer? ¡Cálmense! ¡Ay! Siéntense y disfruten del viaje. Ya no hay mucho más que podamos hacer. ¡Uy! Hola, chicos. ¿Me escuchan? ¿Están bien? Sí, los escuchamos. Y estamos bien. ¿Qué hacen ahí adentro? Seguimos a este pequeño porque se robó la golosina de Obaid y al querer atraparlo presionó el botón de lanzamiento. ¿Qué, amiguito? ¡Ay, no! ¡Hay un mono! ¡En mi submarino! No se preocupen, chicos. Todos estarán a salvo siempre y cuando no toquen nada. Van hacia la parte más profunda del océano. ¡Solo tengan paciencia! ¡Miren!
Hay cosas muy extrañas allá afuera. Hay cosas muy extrañas aquí también. Mira eso, Mansur. Es un monquiño. Mitad mono, mitad niño. Ahora están en la fosa de las Marianas. Ningún humano ha llegado nunca pero, a esa profundidad. ¿Algún mono ha llegado? Oh, no, 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 no. Ningún mono o ser humano ha llegado antes a esa profundidad. ¿Eh? Oh, los escáneres están detectando una forma de vida gigante. ¿Ah? Este cangrejo es más grande que un elefante. ¡Es más grande que 10 elefantes! ¿Sí? Imagínense cuánta ensalada de cangrejo podríamos hacer. ¡Montones! ¿Qué? ¿Por qué me ven así? ¡Increíble! Nadie había visto esta criatura antes. ¡Miren el tamaño de esa cosa! ¡Gran descubrimiento! ¡Increíble! ¡Bravo! Nos está viendo muy raro. Sí, su mirada es la misma que la de Obaid al ver un helado. Creo que piensa que somos su cena. No se asusten, pero esto no es bueno. Tienen que hacer algo. Lo siento, pero no podemos hacer nada. El submarino está en una ruta preprogramada. ¿Ah? ¿Viene hacia acá? Y nosotros vamos directamente hacia él. ¡Sáquenos de aquí, por favor! ¿Qué puedo hacer? ¡Ah! ¡Piensa, Mansur, piensa! Bueno, creo que es hora de tener nuestra última comida. ¿No? ¡No! 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 ¡Sí! ¡Nano! ¿Crees que puedas anular el sistema y darme el control del submarino? Lo intentaré. ¡Deprisa, Nano! ¡Tienes que hacerlo! Si no te apuras, podríamos convertirnos en comida para cangrejos. ¡Vamos, Nano, más rápido! Anulación del sistema completa. Sesión de inmersión automática. ¡Bien hecho, Nano! ¡Bien hecho! ¡Ahora nos sacaré de aquí! ¿Esta cosa no puede ir más rápido? ¡No! ¡Esta es la máxima velocidad! ¿Qué vamos a hacer ahora? ¡Lo tengo! ¡Podemos asustarlo con algo aún más grande! ¡Vamos a ver si a este cangrejo le gusta King Kong! ¡Funcionó! ¡Estamos condenados! Si este cangrejo no le tiene miedo a un mono gigante, ¿qué lo podrá asustar? ¡Esto debería asustarlo! ¿Qué? ¡Esto! ¡Guau! ¡Es la cosa más aterradora que he visto! ¡Lo hicimos! ¡Sí! Gracias a la horrible cara de Salem, logramos asustar al cangrejo gigante. De nada, de nada. ¿Podemos irnos antes de que esa cosa vuelva? ¡Sí! ¡Buena idea! ¡Vamos a casa! ¡Qué gusto que estén de regreso! Sí, y después de descubrir el cangrejo gigante y para honrar su hallazgo de una nueva especie, hemos decidido llamarlo el cangrejo gigante Mansur. ¿Te llamas como el cangrejo gigante Mansur? ¿Mi nombre es Mansur? ¿Mi nombre es Mansur? Nada me asusta excepto la cara gigante de Salem. Thank you.
cadabra. ¿Qué pasa, Obaid? La magia me asusta mucho. Pero no es real, Bobo. Lo ponemos en su cabeza. Y ahora, para mi ilusión final, les presento el chico que se convirtió en conejo. Necesito 3 voluntarios. ¡Aquí! ¡Tú! ¡Vamos, Obaid! Tú te quedarás conmigo. Ustedes 2 podrían revisar bien esa caja. Asegúrense, por favor, de que esté vacía. Oiga, no hay nada. Está vacía. Gracias. Por favor, siéntense y disfruten del espectáculo. Ahora, por favor, siéntate dentro de la caja. ¡Abra cadabra! Bien hecho. Gran actor. Sí. Desapareciste magníficamente. Lo único que hice fue caer, pero abuelo, no esperaba verte aquí. Ah, bueno, me gusta ayudar en la escuela cuando puedo y además Jafar es un viejo amigo. Yo tengo que subir. ¿Podrías encargarte de la trampilla? Por supuesto. ¿Ah? Y ahora desapareceré la caja y el conejo. Muy bien, retrocede, Mansur. ¡Atrápalo, Mansur! ¡Mansur, tenemos que atraparlo! ¡Atrápalo! ¿Y dónde está Mansur? Seguro que nos está esperando en la entrada. ¡Te tengo! ¿Está todo bien, amigo mío? Claro. Ah, Bruni, ¿te divertías con ellos? Debemos limpiar el lugar antes de irnos. Oh, está bien, no te preocupes. Mansur y yo nos encargaremos de limpiarlo. Fue un placer verlos. El show fue un éxito y todo gracias a ambos. Nos vemos pronto, Califa. Oigan, ¿han visto a Mansur? Hola, Shama. Hola, chicos. ¿Dónde está Mansur? No lo sabemos. Desapareció después de que el mago lo convirtiera en un conejo. Tal vez el mago se olvidó de volver a convertirlo en chico. Disculpen, pero ya tengo que irme. ¡Nos vemos luego! ¡Ah, Salem! ¡Es verdad! Creo que Mansur sí se convirtió en un conejo. Claro que no, Abaid. El mago no convirtió a Mansur en... ¡Mira! No es posible. Gracias por venir. Adiós. Oh, el show fue espectacular. ¿Recuerdas cuando actué como el mago malvado? ¿Y tú, mi espeluznante asistente? ¡Ay! ¿Ahora me crees, Salem? ¡Mira! El mago y su asistente están orgullosos de lo que le hicieron a Mansur. ¡Mira! ¡Ahí está Mansur! ¿Qué? ¿Dónde? ¡Ahí! ¡En esa jaula! ¡No seas ridículo! ¡El mago lo está secuestrando! ¡Obaid! ¡Corre! ¡Oye! ¡Vuelve! ¡Devuelve de mi conejo! ¡Que alguien lo atrape! ¿Eh? ¡Tus amigos huyeron con mi conejo! ¿Qué haré? ¿Qué?
¡No puede ser! Obaid y Salem no tomarían algo que no es suyo. ¡Yo los vi! ¡Tienes que ayudarme! ¡Tengo que recuperar a mi conejo! ¡Es mi pequeño Bruni! Lo haré. Te ayudaré. Ve a buscar ese conejo. ¿Qué haces, Obaid? ¿En realidad piensas que este conejo es Mansur? ¡No! ¡Estoy seguro de que es Mansur! ¡Míralo! Sus teléfonos están apagados, pero le pediremos ayuda a Nano. ¡Hola, Mansur! ¡Hola, Nano! ¿Puedes volar a las casas de Obaid y Salem y ver si se encuentran ahí? ¡Claro! Nano es mi asistente personal y es un robot que puede volar. Yo lo inventé. ¿Dices que inventaste un robot que vuela? La gente cree que mis trucos de magia son ingeniosos, pero tú eres un genio. Obaid, deberíamos regresar ese conejo a la escuela. ¡No! ¡Voy a tratar de convertirlo de nuevo en un niño! ¿Qué? ¿Ah? ¡Mansur! 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 ¡Ay, no se transforma! No me digas. Tenemos que volver con el mago y decirle que nos devuelva a Mansur. ¡Mansur! ¡Salem no está en su casa! Gracias, Nano. ¿Ahora podrías ir a casa de Obaid? Por supuesto. Hola, Shama. ¿Viste a Obaid y Salem? Tomaron el conejo del mago y se fueron corriendo. ¿Qué? Oh, ya lo recuerdo. Cuando los vi salir de la escuela, me contaron lo del truco de magia. Solo estaba bromeando, pero les dije que el mago sí te había convertido en conejo. Creo que Obaid sí me creyó. No, ningún niño creería algo así. Usted no conoce a Obaid. Mansur, tampoco los encontré en casa de Obaid. Gracias, Nano. Ya puedes irte a casa. ¡Oiga! ¡Qué bien! ¿Trajeron a Bruni? Se llama Mansur. Lo convirtió en conejo. Necesito que me lleves con Jafar para que pueda volver a convertir a este conejo en mi amigo. Jafar, hola. Parece que nos descubrieron. Estoy con los dos chicos que tienen a Bruni. Es decir, a Mansur, Mansur. Y exigen que lo vuelvas a convertir en un niño. Sí, nos vemos. Muy bien. El gran Jafar aceptó. Vayamos a casa de su amigo Mansur. ¡Se lo ruego! ¡Por favor, convierta a Mansur en un niño! ¡Esto ya no es divertido! ¡Quiero a mi amigo de vuelta, por favor! ¡Abracadabra! ¿Mansur? ¡Ya volviste! ¡Hola, Obaid! Dime, ¿qué se siente ser un conejo? Fue divertido por un tiempo, pero prefiero ser un niño. Señor mago, ¿en qué más podría convertir a Mansur? ¿Qué tal en algo delicioso? ¡No! ¡Suficiente! ¡Conviértalo antes de que se derrita! ¡Abracadabra! Está bien, Obaid. No te preocupes. No me convertí en nada. Todo fue una ilusión. Aquí tienes. Siento mucho todos los problemas que causé. ¡No! En realidad fue muy divertido. Sí, es una de nuestras historias favoritas. ¡Obaid! ¡Mira, es Mansur! No es gracioso. Ven, ven aquí, Mansur, te ayudaremos. Ven, ven, Mansur, ven, ven, ven. ¡Mansur! ¡Mansur!
Aladino y la lámpara mágica. No sé por qué estoy tan nervioso. Yo también. ¿Cómo te sientes, Alem? ¡Ay, muy emocionado! No puedo esperar a empezar. Mi piedra de la suerte me quitó los nervios, las malas energías y me convirtió en un mejor actor. ¡No puede ser! ¡Miren a toda esa gente que viene a ver nuestra obra! ¡Ahora sí que me siento nervioso! ¡Yo estoy listo para empezar! ¿Entonces no tienes miedo? ¿Ni un poquito? No. ¿Por qué lo tendría teniendo mi piedra de la suerte? Muchos actores famosos tienen un amuleto que llevan siempre. ¿Ah? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Hola, niños! ¡Pero qué bien se ven! ¿Están listos para empezar? ¡No puedo, no puedo, no puedo hacer esto! ¡Olvidé todas mis líneas! Tranquilo, Salem. En cuanto empieces, recordarás todos tus diálogos. No, 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 no. No puedo hacerlo. Necesito mi piedra. Entonces tenemos que encontrarla. Esta obra será divertida. Bueno, que empiece la función. ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Dónde puse mi piedra de la suerte? ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde? Por aquí debe estar. Psst, psst. Oye, Salem, Salem. Ven aquí. ¿Qué? Mira. ¡Vamos, chicos! 2 minutos para que suba el telón. No podemos buscarla mientras estamos en el escenario. Necesitamos ayuda de alguien. ¿Pero quién? Shama vendrá a ver la obra. Vamos a pedirle su ayuda. Pero no tengo mi celular y no puedo salir con este traje. ¡Ya sé! ¡Obaid, ven conmigo! ¡Rápido! ¡Buenas tardes, señor! ¡Hola, señora! ¡Hola, Shama! ¿Cómo están todos? ¿Ah? ¿Mansur? ¿Qué haces aquí? ¿Y quién está contigo? ¡Obaid! ¡Hola, Obaid! ¡Hola, Shama! Salem perdió su piedra de la suerte y dice que no puede salir a escena sin ella. ¿Podrías ayudarnos a buscarla? ¿Piedra de la suerte? ¿De qué hablas? ¿Es la cosa verde que siempre lleva con él? Muy bien. Veré en qué forma puedo ayudarlos. ¡Gracias, Shama! ¡De verdad! ¡Gracias, Shama! ¡Soy un mago malvado! ¡Y vengo a buscar a Aladino! Lo engañaré para que busque una lámpara mágica con un poder incalculable y nadie podrá detenerme. ¡Miren! ¡Ahí está! ¡Vamos, Salem! ¡Es tu turno! ¿Eh? ¡Dije! ¡Miren! ¡Miren! ¡Ahí está! ¡Encantado de conocerte, Aladino! ¡Soy tu tío perdido! Sé que no creerás esto, pero es la verdad. ¡No sabía que tenía un tío! ¿Tu padre nunca habló de mí? ¡No! ¡Nunca jamás! ¡Muy bien! ¡Ven conmigo! ¡Te mostraré algo increíble! ¡Algo que tus ojos no creerán! ¡Pero qué obra tan interesante! ¡Es muy diferente! ¡Sí! ¡No he visto nada igual! ¡Ay! ¡No recuerdo mis líneas! ¡No te preocupes! ¿Ah? ¡Mira! ¡Colgué tu guión en esta caña de pescar! ¡Lo dejaré frente a ti todo el tiempo para que puedas leerlo! ¿Y ahora? ¿Dónde podré buscar la piedra de Salem? ¡Lo tengo! ¡Qué buena idea, Shama! Así que dime, mi querido sobrino, ¿qué opinas de los increíbles paisajes que te mostré? Pero aún no has visto nada. ¡Vamos al desierto y te mostraré aún mejores paisajes! ¿Ah? ¿Qué me mostrarás? ¡Ya lo verás! ¡Pero primero hagamos una fogata! ¿Ah? ¿Qué? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahora te mostraré el mayor tesoro!
el tesoro que te convertirá en el sultán más rico de Oriente. ¡Contempla el poderoso fuego! ¡Oh! Ahora baja y tráeme la lámpara. ¡Maravilloso! ¡Muchas gracias, Shama! ¡Eres la mejor y salvaste la obra! ¡Bien hecho, jovencitos! No fue exactamente como lo ensayamos, pero al público le gustó mucho. Salem, ¿puedo hablar contigo? Lo estás haciendo muy bien, Salem. Solo calma tus nervios y todo saldrá bien. ¡Ah! No te preocupes, Salem. Mira, me pegué tus diálogos. El plan es que cuando estés en el escenario, puedas leerlos. Bien, todo el mundo a sus lugares. El segundo acto está por comenzar. Toma todos los tesoros que quieras, pero asegúrate de darme la lámpara. Yo soy el genio de la lámpara. Dime, ¿cuál es tu deseo? Quiero salir de este shorma. ¿No quieres decir que quieres salir de esta cueva, ir a casa y comer un rico shawarma? Si eso es lo que quieres, tus deseos son órdenes. ¡Y bam! ¡Estás en casa! Y dime, ¿qué más puedo hacer por ti, querido amo? Me gustaría que llenaras mi casa de basura. ¿Quieres decir que te gustaría que llenara tu casa de tesoros y me deshiciera de esta basura? ¿No es así? Pon atención. Tengo algo para ti. Aquí tienes una piedra preciosa. Espero que sea de tu agrado, querido amo. Gracias, muchas gracias por este tesoro, genio. Ahora lo que quiero es un caballo blanco, pues debo cabalgar hasta el palacio del sultán y pedirle matrimonio a su hija, la bella Yasmín. Cuando baje, tiren de la palanca y súbanlos de nuevo. ¡Muy rápido! ¡No! ¡Una equivocada! Y así nuestra historia llega a su fin. Les damos las gracias a todos por venir y les deseamos buenas noches. Bien hecho, chicos. Esa sí que fue una obra inolvidable. ¡Deliciosa! ¿Qué hiciste? En realidad era una almendra glaseada. No sabía dónde buscar tu piedra. Lo intenté, pero luego recordé que tenía almendras glaseadas en mi bolsa y solo elegí una que se pareciera a tu piedra de la suerte. Entonces, ¿en realidad nunca necesité esa piedra? Quizá nunca me dio suerte. ¡Claro que no! No se necesita un amuleto de la suerte para ser un buen actor. Solo talento y dedicación y tienes ambos. ¡Shama! ¿Aún tienes almendras glaseadas? No, lo siento, Baid. Ya se acabaron. ¿No? ¡Una almendra glaseada! ¡Ay! ¡Mi piedra de la suerte! ¡No creo que esta piedra dé suerte! Tienes razón, Obaid.